Te amo más que a mi propia vida, Jigit Kosan. Quiero pasar el resto de mis días con la posibilidad de que pronto me ames, aún sabiendo que no lo haces. No existe esa posibilidad, Iklal. Porque no creo en el amor como tú. ¿Amor? ¿En serio no crees en el amor, Jigit? Creo en lo tangible, la verdad y la lógica. En hacer lo correcto. Para que las cosas funcionen. Y no hay nada de malo con eso. Así que nos podemos casar. Tú no me amas. Ni siquiera me notas. Muero lentamente en esta granja buscando tu amor mientras juegas con tus caballos, tu hijo y tus automóviles. Me pierdo cada día un poco más porque no me amas, ¿no lo ves? Pero no te prometí amarte algún día. No te prometí que sentiría amor por ti. Estás matándome, Jigit. Me destruyes cada vez por tu falta de amor. Mira, Iklal, yo quiero divorciarme de ti. ¿Lo entiendes? Quiero divorciarme de ti. Así que quieres divorciarte de mí, ¿verdad? Así es. ¿Y quieres tener una vida donde no esté? ¡Que sí! Pero la vida no significa nada para mí sin ti. ¡No hay vida para mí! ¿Entiendes? Lo lamento, Iklal. Lo lamento. Lo siento tanto. Por cada momento que no te amé. Señor Isam, buena tarde. Hay un asunto importante y debemos encargarnos. Quiero que usted sea muy rápido. Quiero divorciarme de mi esposa que ha estado en coma 3 años. Quien está despierto está peor que una persona en coma. Ella está en un sueño tan profundo, pero ustedes son los que sufren. No puedo imaginar todo el dolor que siente. No sé si tenga hijos, pero su marido casi no la visita. Quiero que cambies a la enfermera que atiende a la señora Iklal de inmediato. ¿Hay algún problema, señora? No estoy satisfecha con la enfermera. Encárgate de eso hoy, por favor. Claro. ¿Jigit? Estoy en el hospital. ¿En dónde dices? Ah, está bien, estoy cerca de ahí, ya voy. Pensé que estabas en la compañía. Hay algo de lo que debo encargarme. Ven. Estás bastante tenso. ¿Pasó algo? No, nada. Estoy bien. Hay algunos documentos que debes firmar ahora. ¿De qué se trata? De nada. Son procedimientos de las acciones de la empresa. Y necesito que los firmes. Deja que tome mis anteojos o no podré leer. No necesitas leer, tía. Es un procedimiento. Solo firma y ya. Ah, sí. Aquí. ¿Aquí? Uh-huh. ¿Esto es lo mismo? Sí, es lo mismo. Son las copias. Ya, listo.
¿Me llamaste de emergencia solo para firmar un par de documentos? Lamento haberte molestado, pero teníamos que darnos prisa. Ya te puedes ir. Iremos a la estación para darle la bienvenida a Emin. Irás también, ¿verdad? Por supuesto que iré. Lo extraño mucho. Hola, señor Jigit. Ah, Nur, llega a la casa a las 4. Si no, no encontrarás a nadie. Aléjese, señor. ¿A dónde vas? No le interesa. ¿A dónde vas? Voy a la ciudad a trabajar. Sí, está bien. Déjame llevarte. ¿Qué? ¿Por qué te sorprendes? Ya entra el automóvil. Creo que no lo entiende, señor. Ya tengo un trabajo. Entra por las buenas. ¿O quieres que te obligue? Muy bien, ya llegamos. Hable ahora. Lo escucho. Lo siento, Nur. Lo lamento. ¿Me trajo aquí solo para disculparse conmigo? ¿Qué hará si no lo perdono? Conteste. ¿Dirá algo hiriente? ¿O de nuevo lo arreglará a la fuerza? Así es. Lo arreglaré a la fuerza. Me vi obligado a lastimarte. Pero no quise decirte esas cosas. Lo dije por miedo. Porque era miserable. ¿Miserable? ¿Usted es miserable? ¿Y yo por qué tuve la culpa de eso? ¿Hice algo para que fuera tan miserable? Me enamoraste. Me enamoré de ti, Nur. Hiciste que me enamorara. Estaba asustado, pero no me gustaría perderte.